¿Qué tal, Jimena? Buenas noches para ti y para todo el auditorio, dándole seguimiento a las denuncias que nos hacen llegar por medio de nuestras redes sociales. En esta ocasión, vecinos y transeúntes de las colonias ubicadas frente a Casa Michoacán denunciaron el mal estado de las escaleras que conectan de la calle Rey Tariacuri al periférico, debido a que presenta un riesgo y ha causado accidentes. Es un camino muy transitado por personas que descienden a tomar el transporte público a esta zona. Los escalones ya están lisos, hay piezas faltantes y la mayoría de estos están rotos. Eso es lo que nos dice un transeúnte que ya fue afectado. Hay aquí unos 8 o 10 años más o menos. Ya bastante. ¿Y ninguna atención? Ninguna atención por parte de ninguna autoridad. Uh-huh. ¿Y sí. Cuando llueve se pone resbaloso? ¿Cómo pues está? Sí, porque se hace lodo. En temporada de lluvia es aún más peligroso, los ciudadanos se resbalan con mayor facilidad. ¿Le ha tocado ver accidentes ahí? No, algunas caídas, una pues propia sí. Nada más. ¿También ya se cayó? Sí, fíjese, ¿y se lastimó? No, nada más fue la vergüenza de él. ¡Ay, se cayó el señor! La preocupación está principalmente en los adultos mayores, quienes pueden tener afectaciones más graves en caso de sufrir alguna caída. Y bueno, Jimena, ahí tenemos un ejemplo de una persona que ya resbaló en estas escaleras y que es peligroso, por lo que piden a las autoridades darle atención, darle mantenimiento, ya que son varios años, el peligro ahí está y hasta ahorita no hay ninguna respuesta. La información.